Mi nombre es Amparo Navarro, soy artesana de la seda de la Asociación de Tejedores de Seda Colteseda, aquí en el municipio de Timbío, en el departamento del Cauca. Somos 10 mujeres que desde hace 35 años venimos desarrollando toda la cadena serícola, que consiste en el cultivo de la morera, en la cría del gusano de seda, en la transformación, en la tintorería y en la tejeduría en telar horizontal de cuatro marcos. Para nosotras ha sido muy bonito pertenecer a esta comunidad porque hemos aprendido muchísimo. En época de pandemia fue maravilloso porque estábamos en un momento muy, muy difícil y sin embargo pertenecer a esta comunidad donde aprendimos una cantidad de cosas, cómo fue a expresarnos. Personalmente aprendí a hablar en público, entonces considero que fue una oportunidad muy bonita que se nos presentó a nosotros los artesanos. Para contarles que nosotros estamos en las redes sociales, en Instagram estamos como Colteseda y en Facebook como Colteseda. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Juan César Bonilla González, maestro artesano de la Tagua. Vivo en el municipio de Tinjacá, en el departamento de Boyacá. Pertenezco a la familia de ahí el artesano. Ha sido un ejercicio bastante interesante. Fue muy oportuno la creación del movimiento ágil. Desde pandemia venimos trabajando con una serie de maestros artesanos del país y fuera del país, tratando de volvernos más visibles y de poder desarrollar conceptos diferentes con el trabajo que nosotros venimos desarrollando. Encarno la tercera generación de torneros, talladores y pulidores de la semilla de la palma de la Tagua y nuestro taller. Es un taller que está cumpliendo 112 años de tradición. Nuestras redes sociales son en Facebook, en Instagram, Juan César Bonilla González. Y ya también si entran a Google con mi nombre, Juan César Bonilla González, van a encontrar una cantidad de material interesante sobre el trabajo que realizamos. En YouTube, como maestro artesano, Juan César Bonilla González, Tinjacá, Boyacá. Bueno, hola, soy Nora Ortiz, diseñadora industrial y joyera de oficio. Hace más de 25 años trabajo en esto, diseñando y elaborando joyería en metales preciosos, también aplicable a materiales no preciosos, pero más que todo siempre ha sido con metales preciosos. También he sido docente, asesora en procesos de diseño y desarrollo de producto en diferentes entidades. Y actualmente pues tengo me dedico en mi taller a diseñar y a producir joyería en Bogotá, Distrito Capital. Tengo diseños, digamos que manejamos todas las técnicas de joyería, la gran mayoría, y fundición, en microfundición, armados, texturados, engastes, bueno. En general, como la gran mayoría de técnicas que pueda tener la joyería, nosotros las manejamos, también las hemos enseñado. Digamos que sí, tenemos claro que consideramos que el conocimiento es para compartirlo. Entonces, siempre estamos ahí, pero eso también ha sido interesante estar en la comunidad ya, porque siempre estamos como compartiéndonos entre todos lo que cada uno sabe. Hay pues gente, muchos maestros de oficio de varias áreas y todos son personas que saben compartir y dar, aportar desde lo que sabe. Básicamente eso. En Facebook estoy como arroba tallernaol y en Instagram como tallernaol.by.noraortiz. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Tiller Pana, soy artesana Wayú. En nuestra comunidad indígena nosotros trabajamos la tejeduría, que es el tema de la artesanía Wayú, en donde nosotros utilizamos varias técnicas, como lo es la técnica del crochet, la técnica del anudado, la técnica del trenzado.
entre otros. Esto, hago también parte de la comunidad de Ayayel Artesano, lo cual para nosotros, los maestros artesanos, ha sido una gran oportunidad porque nos ha permitido ser más visibles ante los ojos de la tecnología y ante los ojos de más, de muchas más personas. En este espacio hemos aprendido infinidad de cosas, en donde hemos tenido la oportunidad de acortar las distancias y nos hemos podido conocer entre otros maestros artesanos, en donde hemos podido intercambiar conocimientos. Esta gran idea que desde pandemia nació ha sido de verdad muy gratificante, muy grandioso haber construido este espacio para nosotros, lo cual cada día ha crecido y nos ha permitido pues estar muy presentes, estar más visibles, como les decía anteriormente. Y nada, pues agradecerles mucho por este espacio. En las redes sociales nos pueden encontrar como Karen Tiller Pana, en Artes Jarara, como en Instagram como Artes Jarara. Así nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, y este año pues hacemos parte del experimento de Maestros 2024 y esperamos llegar a presentar lo mejor de nosotros. Nosotros en el experimento maestro, entre todos pueblos artesanos, lo que queremos hacer es una colección muy, muy bonita entre todos, y para eso estamos juntos, porque entre todos vamos a llegar más lejos. Muchas gracias. Bueno, soy Nora Ortiz de Taller Naol y hago parte del experimento maestro 2024. Bueno, en este momentico estamos en una caseta de cría donde podemos mirar los insectos, el gusano de seda. En este momentico están en su último día de la cuarta edad. Ellos están empezando a dormir. Para compartirles que en el lapso de tiempo en que ellos duermen, lo que hacen es cambiar de piel. Quiero compartir con ustedes que este insecto vive con nosotras por 30 días. Realmente la vida es muy corta y en este tiempo nosotras lo que hacemos es atenderlo, cuidarlo muy bien. Les encanta la muy buena comida, muchísima luz, buena ventilación y su temperatura que esté entre 22 y 24 grados. La Bueno. vida de ellos está dividida en cinco etapas. En este momentico están en la cuarta, les falta pasar a la quinta, que es la última, donde ellos devoran grandes cantidades de comida, maduran y empiezan su proceso de encapullado. Muy bien alimentaditos, Amparito. Ok. Están muy gordos, Amparo, hay que ponerlos a dieta. Sí, ellos comen muchísimo. Más o menos 20 mil se comen entre 1.400, 1.500 matas de morera, y estas matas de morera tienen entre 1.40, 1.50 centímetros. Sí, comen grandes cantidades de comida. Ay, gracias, Amparito, estuvo divino. Qué pesar que estés sin cámara. Ah, okay. Bueno, Amparito, gracias, gracias Juan César, gracias Norita y se nos Bueno, fue chao. Karen. Estamos Gracias. hablando entonces. Bueno. Besitos, Vale, listo. chao. Chao.